Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos al inicio de esta semana. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y por conectarse con nosotros en esta oportunidad. Oigan, iniciamos la semana y sobre todo, pues una semana muy especial porque para los mexicanos viene el puente. Oigan, a festejar el mes patrio y sobre todo este próximo fin de semana, que será el viernes 15, el sábado 16, pues las fiestas mexicanas, a comer delicioso, que por cierto, en nuestro canal de cocina de Con Sabor a México les vamos a presentar recetas muy mexicanas, de verdad muy, y sí, vamos a hacer pozolito y vamos a hacer todo esto, pero les vamos a presentar platillos de verdad prehispánicos, deliciosos, aparte muy económicos y súper sabrosos. Los invitamos a suscribirse tanto a este canal de YouTube del Philip como a nuestro canal de Con Sabor a México, al Alarido, a Productora 69, a todos nuestros canales que tenemos disponibles para ustedes, lo hacemos. Y esta noche, oigan, es una noche muy rara, con el ambiente muy enrarecido, porque resulta que como ya corrió durante mucho tiempo la noticia, don Benito Castro, fíjense nada más, que por cierto, era el último de los hermanos Castro de esta agrupación, que hace muchos años, por ahí de los años 60, tuvieron éxito tras éxito tras éxito, pues resulta que Benito era el último que nos quedaba, y miren nada más, vino a terminar el día de hoy, qué cosa tan triste, pero les voy a platicar, no solamente lo que se ha contado desde el momento de su fallecimiento hasta este momento, las causas que ya en muchos lados se han comentado, pero además hay cosas de fondo como el tipo de lesiones que tuvo don Benito Castro antes de este sensible fallecimiento. Asimismo, también les voy a contar su legado, sus hijos, sus mujeres, todo, absolutamente todo de don Benito Castro a manera de homenaje y a manera de decir y de despedirlo, pues para que tenga buen viaje hacia donde algún día todos nosotros lo alcanzaremos y hacia donde todos en algún momento estaremos sin duda también cruzando pues ese puente entre la vida y la muerte, que muchos dicen que si el túnel, muchos dicen que si esto, que sea aquello, que sea el cielo, que sea el infierno, lo que sea, pero finalmente todos vamos a pasar por ahí en algún momento, tarde, temprano, antes, después, pero ahí estaremos, que es lo único segurito que tenemos en esta vida. Pero eso se los voy a platicar en un ratito, porque antes de comenzar, también quiero recordarles que tenemos nuestro podcast que se llama El Philip. Y hablando de podcast, oigan, el día de mañana, mañana martes, si Dios quiere, vamos a poder platicar con María Raquel Portillo, con Mari Boquitas, quien miren, últimamente, ah caramba, cómo se ha dado de qué hablar a través tanto de su mismo podcast como en la serie de Gloria Trevi. Y créanme que tengo muchísimas, muchísimas preguntas que hacerle a María Raquenel, muchísimas, porque finalmente ella decidió contar su historia, Gloria decide contar su historia, pero resulta que no son tan parecidas y no son tan iguales. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está mintiendo? Y sobre todo, ¿cuáles son las razones? ¿Y por qué no se deciden a demandar a Sergio Andrade? Oigan, todo eso se lo voy a preguntar mañana a María Raquenel, entre muchas otras cosas, que varias preguntas ustedes mismas o ustedes mismos nos han enviado y nos han dicho, Fili, pregúntale esto específicamente a Raquenel, y así lo vamos a hacer el día de mañana, 9:30 de la noche. Las invito y los invito a que me acompañen y se conecten con nosotros platicando sobre esta segunda temporada de En Boca Cerrada con María Raquenel Portillo, Mari Boquitas, así es como se le conoce. Oigan, pues vamos a iniciar Omarcito Benumea dando bienvenida, saludando a quienes están conectados con nosotros. Ninfa Patiño Martín dice, hola, mi like es el número 11, gracias Ninfa, qué bonito, hay un ave que se llama Ninfa y está bien bonita las ninfas. Cristina Johnson, Philip, bendiciones, a empezar una nueva semana acompañada de ti y disfrutándolos en vivos, te quiero. Gracias, Cristina, te mando un beso. Jacqueline María Lacayo Márquez, hola Philip, Dios bendiga a ustedes, el 19 de septiembre cumplo mi 60, espero me felicites con mucha alegría, todo lo que se te ocurra, con todo cariño. Y miren qué día vienes a cumplir 60 años, en un día también muy especial para todos los mexicanos, porque ese día a muchos nos ha tocado vivir esta experiencia tan terrible del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y del 19 de septiembre del año 2017. Fíjate nada más qué cosa tan terrible. Clara Barajas Don dice, hola, buenas noches, ya di mi like, saluditos, Philip y equipo desde Guadalajara. Muchísimas gracias, Clara, te mando un beso enorme. Mercedes Pérez dice, un grande entre los grandes.
Don Benito, cómo no, Don Benito Castro, huereja, decía, ¿no? Android The Beast dice, qué triste noticia, Dios lo tenga en su santa gloria, ojalá que sí, Android, a Don Benito, seguramente sí, mira, todos cometemos errores, todos. Pero les voy a platicar por qué fue que Benito Castro cayó en las adicciones, cayó en el alcohol, cayó en las drogas. Hay una razón muy especial de por qué lo hizo. No se justifica, pero creo que tuvo mucho que ver esto. Giovanita Santana dice, hola, buenas noches a todos y ya lista para escucharte, Philip. Y te mando besos. Yo también te mando besos, Giovanita. Guadalupe García López dice, en paz descanse. Estoy de acuerdo contigo, Guadalupe García. Marina Molina dice, buenas noches. Gracias, Marina. Un beso enorme para ti, Richard Jiménez. Saludos, mi Philip. Mi Philip Felipote. Gracias, gracias, Richard. Te mando un abrazo. Matilda Sal dice, hola, Philip. Lista para verte. Gracias, Matilda. Muchísimas gracias, Dianita García. Hola, Philip. Saluditos desde Ventura, California. Mándame un cierro mis ojos y besos y te lo mando un cierro mis ojos con todo cariño. Almis HH dice, hola Philip, te mando un beso gigante. ¿Sabrás algo de Jessica Esotérica? Pusieron un moño negro en su face y un video como si hubiese muerto. No, fíjate que no, pero ahorita le escribimos a Jorgito, le escribes Dani, por favor, a Jorgito Carvajal para que nos, si sabe algo, ahorita les comento, yo espero que sea de estas noticias fake, no, Jessica, pues aparte es muy joven, pero vamos a preguntarle ahorita a Jorgito, que es quien tiene el contacto directo con ella, yo he hablado con ella, pero solo la he saludado de que me presta su teléfono Jorgito y hablo con ella, pero nada más, esperemos que esté muy bien y le mandamos abrazos y besos a Jessica Esotérica. Oigan, pues resulta que, fíjense que a veces, cuando la gente joven, adulta o ya personas de la tercera edad se enferman, caen al hospital, dice uno, híjole, qué triste y qué lamentable, pero es algo esperado, ¿no? A final de cuentas. O cuando alguien ya es una persona de más de 90 años, pues muchas veces no quisiéramos, pero pues es finalmente la ley de la vida y dice uno, quizá ya era tiempo, a lo mejor la familia sufre mucho, pero igual a veces las personas ya están cansadas, pero cuando ni las personas estaban enfermas, cuando tampoco estaban tan grandes y además tenían una vida productiva en este momento, creo que la noticia nos cae muy pesada, muy pesada, porque no nos imaginábamos algo así, porque a pesar de que era el último de los hermanos Castro, que en realidad eran primos, pero era el último de los hermanos Castro, fíjense que cuando anuncian el fallecimiento de don Benito Castro, créanme que para muchos fue muy, muy difícil de creer porque decíamos, ay no, ¿cómo? Si don Benito andaba de gira, creo que ni en México estaba. Y efectivamente él no estaba en México. En realidad, no, su nombre real no era Benito. De hecho, el nombre de Benito, fíjense que se lo ponían sus primos como un insulto. Porque en México el nombre de Benito muchas veces se presta como un albur, muchas veces se presta como... Los primos lo hacían más que como un albur, le decían Benito porque decían que Benito era un nombre de indito. Y ustedes saben que mucha gente utiliza el término indito para ofender, cuando en realidad pues, ni siquiera es una ofensa. Pero resulta que le decían Benito y Benito y Benito. Y Benito, o más bien Arturo, que ese es su nombre o era su nombre real, hacía muchos corajes y le decía a su papá, por cierto, su papá, muy famoso, y ahorita les cuento la historia del padre de Benito Castro. Resulta que su papá le dijo, hijo, ¿y tú sabes qué quiere decir el nombre de Benito? No, pues no. Pues quiere decir el elegido de Dios. Entonces, para que te digan Benito, mira, tú dile, sí, soy Benito, porque soy el elegido de Dios, porque soy guapo, porque tengo un papá famoso, porque soy talentoso, porque canto re bonito. Tú diles todo eso. Y entonces Benito es como adopta este nombre artístico de Benito Castro, pero en realidad él se llama Arturo Castro Hernández, o ese era su nombre en vida, Arturo Castro Hernández. Y fíjense ustedes que, aunque cada vez salía menos en la televisión, no era ya tan contratado para hacer series, películas, por ahí hizo un personaje de sacerdote en María de Todos los Ángeles, con Doña Lucha, con María de Todos los Ángeles, Albertano, por ahí estuvo, pero ya eran como muy contados los episodios en donde tenía colaboraciones especiales y ya no tenía como un programa, ¿no? Específico, pero a pesar de ello, la mayoría de la gente lo recordamos a don Benito Castro, como caramba, no. Miren, don Benito Castro, de entrada, fue el primer costeño. Ya ven ustedes que este señor Javier Carranza, creo que se llama el costeño, este señor que hace el personaje de un hombre de costa que trae colgada aquí su langosta, su sombrero y todo. Don Benito Castro fue el primer costeño, que se llamaba el Quiquín.
¿no? En la carabina de Ambrosio. Y él salía con su playera de ombliguera, sus barbitas, y salía también vendiendo sus cocos y vendiendo todo eso. Y miren, el costeño durante mucho tiempo, bueno, el costeño original, que fue don Benito Castro, durante mucho tiempo tuvo un éxito tremendo ahí en la carabina de Ambrosio con este personaje. Desde ese personaje fue conductor también don Benito junto a Paco Stanley, fue actor, fue comediante, fue cantante, fue compositor, un hombre de verdad, muy, muy, muy trabajador y muy talentoso. Bueno, pues resulta que, fíjense, él estaba, de hecho, don Benito Castro, trabajando pues en este mes de septiembre, habían hecho una temporada de una obra de teatro aquí en la Ciudad de México. Dice, esta obra que se llama, porque la siguen presentando, ¿Por qué será que las queremos tanto? Esta obra de teatro que contaba con diferentes personalidades, casi todos ellos de comedia, ¿eh? Hablamos de un César Bono, hablamos de un Carlos Bonavides, también estaba por ahí en esta obra, estaba también don Luis de Alba, que por cierto, era la esposa de Luis de Alba quien producía esta obra que se llamaba ¿Por qué las queremos tanto? Abigail Alfaro es el nombre de la esposa de don Luis de Alba, y ella era justamente la productora de esta obra de teatro. Hicieron una temporada en la Ciudad de México y posteriormente comienzan con una gira internacional. Esta gira abarcaba diferentes lugares de Estados Unidos, diferentes ciudades, y en la actualidad se estaban presentando allá en Los Ángeles, fíjense nada más. Y bueno, resulta que todavía el sábado pasado hace su función normalita don Benito Castro sin mayor problema, ¿eh? Obviamente estamos hablando que todos los comediantes que están en esta obra, desde Alejandro Suárez, Benito Castro, todos ellos, pues son personas de la tercera edad, son personas adultas. No podemos decir que estaban en óptimas condiciones, pero sí estaban en condiciones como para laborar, como para hacer su trabajo. Y resulta que, fíjense lo que son las cosas, a Benito ya lo querían de regreso en Televisa, a Benito ya habían dicho que le tenían el proyecto de su vida y era retomar aquel personaje del Papiringo junto a su hija La Güereja, bueno, que en realidad todo es ficción, y para ello se estaba planeando un programa muy especial, muy, muy, muy especial, en donde los dos iban a participar juntos, pero para ello obviamente tenían que reunirse con ejecutivos, con productores, iban a afinar todos los detalles para poder hacer este regreso, tanto de María Elena Saldaña como de Benito Castro, cuando los dos ya estaban en TV Azteca, ¿recuerdan ustedes? Bueno, pues la cita era justamente el día de hoy lunes, allí en las oficinas de Televisa San Ángel. Fíjense que ese sábado, el sábado pasado, Benito hace su participación allá en el teatro en Los Ángeles y resulta que pide permiso a la productora, la esposa de don Luis de Alba, a esta mujer, a Abigail Alfaro, para que lo deje faltar durante unos días y él pueda venir a México, estar con su familia e ir a su entrevista que tenía con la gente de Televisa. Y efectivamente, don Benito viajó el día de ayer de allá de Estados Unidos, llega a la Ciudad de México. Todo muy bien, obviamente, les repetimos, don Benito ya traía achaques de la edad, pero una cosa es tener achaques de la edad, otra cosa es tener enfermedades por la edad y otra muy distinta, venir en un estado de gravedad, y ninguna de las dos últimas era el caso de don Benito. Fíjense que de repente, hoy en la mañana, pues para sorpresa de muchos, se anuncia el sensible fallecimiento de don Benito Castro. Bueno, a todo mundo nos cayó de sopetón y de golpe, porque todo mundo decía, ay no, don Benito, si anda por allá trabajando, ¿no? Tiene su obra de teatro. Además, había corrido ya como rumor que tenía una cita en Televisa para este proyecto del regreso de La Güereja. Entonces, era como difícil de creer que un señor de 77 años, así nada más de la noche a la mañana, hubiera fallecido. Y digo, no es imposible. Existen los infartos, incluso para gente más joven le ha pasado y le ha ocurrido eso. Pero resulta que este señor, don Benito, pues hasta donde se sabe, no tenía problemas de este tipo, problemas cardíacos, y por eso era más complicado de creer esta versión. Aunque al pasar el tiempo, al pasar el rato y al no saber absolutamente nada de don Benito, posteriormente se supo que efectivamente, fíjense que había sido hospitalizado. De hecho, lo llevan a hospitalizar al Hospital Ángeles de la Roma, que es el Hospital Santa Elena, ¿no? Que es normalmente donde llevan a los actores, un hospital afiliado o perteneciente a la ANDA. Y fíjense ustedes que después de haber estado ahí,
don Benito se reporta como grave y posteriormente con su fallecimiento. Todo el mundo decía, ¿pero qué le pasó? O sea, estaba tan bien. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Benito Castro? Bueno, al parecer, porque todavía no existe una versión como tal oficial, solamente a lo que la misma familia ha ido soltando poco a poquito, es que don Benito iba a bajar unas escaleras, ¿no? Las escaleras de ahí de su casa, que no se sabe qué tan altas o qué tan grandes eran, cuando don Benito resbala y cae, rueda por las escaleras. Y fíjense ustedes que se golpea su cabeza. Se golpea la cabeza y, por cuestiones de la edad, su cuerpo ya no tiene la misma, o ya no tenía la misma resistencia que el de un jovencito. Recordemos que, pues, cuando estamos chamacos, oigan, dicen que los bebés son de hule, ¿no? Y que rebotan, y créanme que sí, pero ya una persona adulta debe ser más cuidadosa con las caídas, porque normalmente, pues, es difícil. Yo no digo que no, pero es difícil que se recuperen, aunque sí hay gente que lo ha hecho. Bueno, don Benito, al caer por las escaleras, lo primero que golpea es en la cabeza. Pero además de eso, también sufre fracturas en su tórax. Además, también es llevado al Hospital Ángeles de la Roma con varias fracturas en sus costillas. Entonces, iba muy, muy, muy mal. Sin embargo, todavía durante la ambulancia y el traslado de su casa al hospital, iba con vida. De hecho, llegó al Hospital Santa Elena, al Hospital Ángeles de la Roma, llega con vida. Es atendido por los doctores y los doctores hablan claramente con su familia y les dicen que van a hacer absolutamente todo para ayudarlo, todo, todo, todo. Pero fíjense ustedes que, pues, con toda la ayuda y con toda la tecnología que pueden tener en un hospital de ese nivel, pues no pudieron hacer ya nada por don Benito Castro y don Benito fallece. Fíjense nada más, una cosa verdaderamente terrible. Bueno, como ya les había comentado, Benito era el último de los hermanos Castro, que ya había estado por ahí, pues, don Javier, había estado Gualberto Castro, había estado Arturo, había estado Benito y había estado otro que ahora se me va el nombre. Ahorita les digo el nombre de todos ellos. Pero resulta que cada uno de ellos ya había perdido la vida, pues, a lo largo del tiempo, y Benito era el único sobreviviente. Y de hecho, Benito bromeaba mucho, ¿no? Bromeaba mucho con decir que no los iban, que a él y a su generación ya no los ponían por orden de aparición, sino por orden de desaparición. Era lo que siempre estaba, pues, argumentando Benito Castro. Fíjense que el nombre de los hermanos Castro, ahí los tienen: Arturo, Jorge, Javier, que por cierto, Javier es el hermano de Daniela Castro, la actriz, Gualberto y Benito eran los integrantes de los hermanos Castro. Benito, un muchachito que nació en la Ciudad de México. De hecho, fíjense que Benito Castro nace en la colonia Guerrero, una de las colonias más conocidas, una de las colonias icónicas de nuestra Ciudad de México, pero además, fíjense que es muy conocido que no es precisamente una colonia que se caracterice por su seguridad. Eso es bien sabido, ¿no? Está en el meritito centro, la colonia Guerrero, entre el metro Guerrero, el metro Hidalgo, muy céntrica, que de hecho ahí tiene su restaurante Doña Paquita, la del barrio, Casa Paquita. Bueno, es una colonia de tradición, de mucha tradición, y resulta que en el año 1946, es decir, hace 77 años, fíjense que nace un 5 de junio, don Benito Castro. Pero de hecho, él nace ahí, pero no se quedan durante mucho tiempo. ¿Y eso por qué? Porque doña Rosaura Hernández, la mamá de Benito, que era ama de casa, por cierto, fíjense que ella le decía a su esposo: ay, viejo, no, 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 es que aquí me da mucho pendiente porque, mira, el niño no lo puedo dejar tantito que ande por ahí porque me da miedo que se lo roben, que le vayan a hacer algo, porque es muy peligrosa la colonia Guerrero. Y su esposo, que por cierto, el esposo era nada más ni nada menos que el Bigotón Castro. Y ustedes dirán, ¿quién era el Bigotón Castro? A ver si tienes por ahí una imagen, Omarcito. Fíjense que el Bigotón Castro, padre de Benito, era un actor, sobre todo un actor de reparto, pero le tocó toda esta etapa de la época de oro del cine mexicano. Miren, él era el Bigotón Castro, don Arturo Castro Rivas Cacho. Ese era el nombre, Arturo Castro Rivas Cacho, el Bigotón Castro. Pues resulta que este hombre, siendo actor, que recordemos que antes los actores no es que firmaran contratazazazos multimillonarios con las compañías de cine, de teatro, de televisión, eran contratos y eran trabajadores como cualquier otro. Bueno, pues no tenían mucho dinero,
Pero el bigotón Castro le dice a su esposa, a Rosaura: Rosaura, si tú te sientes incómoda en este lugar, pues vámonos, pero tampoco te voy a poder llevar a la Polanco, a las Lomas, a estas colonias muy, 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 muy caras. Le dijo, no, pero vámonos a una colonia popular, pero que sea más segura. ¿Te parece bien? Y Rosaura dijo, vámonos, viejo, pero ya no quiero estar más tiempo aquí. Y entonces se van, se cambian de colonia, ¿no? Y ahí va Benito, pues estaba bien chiquito, oigan, tenía 2 años apenas. Es decir, ya no le tocó a él conocer a fondo la colonia donde él nació, que era la colonia Guerrero. Bueno, pues resulta que el bigotón Castro, fíjense que cuando él tenía algún llamado, que le hablaban para una película, que le hablaban para cualquier otra, otro personaje, pues siempre lo primero que hacía es llevarse a su hijo. Por cierto, fíjense que el bigotón Castro, no crean ustedes que fue un actor de reparto improvisado. En su carrera logró hacer más de 130 películas. Oh, muchísimas, pero les digo, los contratos no eran tan bien pagados. Bueno, pues el bigotón resulta que se llevaba a todos lados a Benito. Y entonces cuando el bigotón salía con Capulina, con Viruta, bueno, con Cantinflas, con diferentes actores, pues Benito convivió con todos ellos, siendo chiquito, siendo niño. Era guerroso, guerroso, como eso, bueno, le apodaban Daniel el Travieso. Imagínense, a Benito estaba re chiquito, pero era muy guerroso, pero era muy inteligente, muy, 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 muy inteligente, muy observador, aparte de todo. Pero a Benito le encantaba meterse a los sets, acompañando al bigotón, conociendo a todo mundo le daba caramelos, le daba paletas. Bueno, Benito estaba feliz de la vida porque todos lo querían, fíjense, todos los compañeros de su papá lo querían y él estaba encantado, encantado de la vida. Bueno, ¿saben a dónde, dónde trabajó también el bigotón Castro? Hizo el personaje del bigotón justamente en Los Beverly de Peralvillo. ¿Se acuerdan de esta serie de Los Beverly de Peralvillo que salía Doña Amparito Arozamena, por ejemplo? Estaba también Leonorilda Ochoa. Bueno, cantidad y cantidad de actores y actrices muy buenos que le decían Doña Tarántula, ¿se acuerdan? A Doña Amparito Arozamena. Bueno, pues ahí hizo el personaje del bigotón y creo que fue lo más conocido que hizo el bigotón Castro. Y ahí, mírenlo, mírenlo, pues ahí está, ¿no? De sombrerito y todo, el bigotón Castro. Bueno, pues resulta que ya estando en la nueva colonia donde vivían, no solamente se quedaron con Benito, al poco tiempo se convierten nuevamente en padres y ahora de 2 hijas, Ana María y Victoria, fueron las 2 hermanas de Benito Castro. Bueno, pues ya estando ellos en su nueva colonia, pues estaban un poco más tranquilos, un poco más seguros, y Benito, si algo pedía, era acompañar a su papá a todos y a todos lados. Y su papá, que lo consentía mucho, pues era el primogénito, además era varón, nunca le decía que no el bigotón, y se lo llevaba para todos lados, ¿no? Que si un llamado, ahí va, que si voy con los amigos, ahí va, que voy a reunirme con Cantinflas, ahí voy, y siempre, siempre, siempre andaba jalando con su hijo. Obviamente, para Benito era muy normal, ¿no? Saludar de pronto a Capulina, que bueno, hoy decimos Capulina, pero en esa época era un ídolo, ídolo Capulina, Viruta, todos ellos eran muy, muy, muy importantes. Y Benito se sentía muy orgulloso porque su papá trabajaba con todos ellos, que además eran muy, 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 muy famosos. Bueno, pues Benito, cuando había descansos en esas filmaciones, iba y se metía a los camerinos de los muy, muy, muy famosos. Y fíjense que de repente, alguno que otro famoso, que además les gustaba tocar la guitarra y les gustaba cantar, pues cuando Benito entraba a sus camerinos, estaban tocando alguna canción. Y Benito entraba y se quedaba muy atento, escuchando, ¿no? Y pues los que estaban cantando, miren, les daba lo mismo que un niño muy chiquito, pues anduviera ahí en los foros y en los camerinos. Bueno, resulta que de la nada, porque nadie le enseñó a Benito, solito, solito, él viendo cómo los adultos tocaban los acordes de la guitarra, ¿qué creen? Muy chiquito aprendió a tocar la guitarra de manera lírica, nadie le enseñó, nadie, nadie. Él solito aprendió a tocar la guitarra, pero no fue todo. Al poco tiempo, Benito agarraba sus cuadernos con los que iba a la escuela y se ponía a escribir versos. Y posteriormente, con su misma guitarra, que ya tocaba muy bien, los musicalizaba. Y cuando se daba cuenta, ya eran una canción. Y entonces, un día, fíjense que Benito le dice al bigotón Castro, le dice, oye, papá, fíjate que te voy a... Escucha esto, escucha esto.
Y entonces cuando el bigotón empieza a tocar, no, perdón, cuando el bigotón comienza a escuchar que su hijo comienza a tocar la guitarra de una manera profesional, dijo, caramba, ¿y este chamaco quién le enseñó? No, 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 papá, pero espérate. Y empieza a cantar y decía el bigotón, bueno, ¿y a este chamaco quién le enseñó a cantar? No, 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 papá, pero escucha, escucha. Y cuando escuchaba la letra, el bigotón decía, ay, esa canción está bien bonita. ¿De quién es? Ay, papá, pues si yo la escribí. ¿Tú la escribiste, Benito? Sí, yo la escribí, yo la canto y yo toco la música. Pues se quedaba de a seis el bigotón porque decía, chamaco, ¿y dónde aprendiste? Pues yo aprendí solito, decía, ¿no? Benito. Bueno, pues hagan de cuenta ustedes que cuando el bigotón, siendo un hombre, pues conocido, ¿no? En aquel momento, fíjense que el bigotón llevaba gente, invitados a su casa para comer, pues se la pasaban muy, muy, muy a gusto. Fíjense que Benito, hagan de cuenta que sabía que había invitados en casa, sacaba su guitarra, ¡ay! El chamaco se lucía cantando, tocando la guitarra. Él estaba muy, muy, muy feliz de la vida. Bueno, cuando el bigotón, su papá, se da cuenta de que el talento de Benito era nato, que el chamaco lo hacía muy bien, que cantaba, que tocaba, que escribía y todo, le dijo, a ver, Benito, vamos a hacer una cosa. Tú vas a seguir yendo a la escuela sin mayor problema, pero de verdad te gusta mucho el rollo de tocar y ser compositor y esto y lo otro. Y Benito dijo, sí, me gusta. Pues te vas entonces a una escuela especial para que aprendas y para que te enseñen. Pero ahora sí, bien, eso sí, no vas a dejar la escuela, vas a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y lo primero a lo que tú le vas a dar prioridad va a ser definitivamente a tu escuela normalita, porque pues mira, si esto de la cantada no te funciona o más adelante no te gusta, pues ya la dejas, pero ya tienes una profesión. Y sí, fíjense que Benito comienza a prepararse ya musicalmente hablando. Ahora, el hecho de ser muy talentoso, porque realmente lo era, no le quitaba lo travieso y lo canijillo que era, pero travieso, 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 ¿no? Fíjense que los papás, tanto Rosaura como el mismo Bigotón, se la pasaban regañándolo todo el santo día, ¿no? Arturo, deja ahí, Arturo, ¿quién te lo que? Y Arturo, todo el tiempo el pobre chamaco regañado, porque pues, los papás se enojaban de lo travieso que era. Y entonces Benito un día se da cuenta que si hacía travesuras, se lo sonaban, le daban sus nalgadas. Pero por otro lado, si tocaba la guitarra o hacía reír a la gente con algún chascarrillo, con algún cuento, bueno, pues no solamente le aplaudían, sino además todos lo abrazaban y había algunos de los invitados que hasta le daban sus propinas a Benito en aquel momento. Entonces dijo, ah, no, pues deja más ser cómico y estar haciendo chistes que hacer travesuras. Y entonces él se convierte en el comediante de su familia. Y todo mundo se reía muchísimo con todas las payasadas que hacía Benito, ¿no? Pues estaba muy chiquito, aparte de todo. Bueno, pues resulta que conforme va creciendo Benito, su papá, el bigotón, un día le dice, oye, Arturo, ¿de verdad quieres ser actor y quieres contar chistes y quieres cantar y quieres tocar tu guitarra? Sí, dijo Benito, yo me quiero dedicar a eso. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es cambiarte el nombre, porque yo me llamo Arturo, dijo. Y entonces, lo primero que va a hacer la gente es confundirte y van a pensar que yo soy tú o tú eres yo. Entonces, tienes que cambiarte el nombre. Y Arturo Junior le dijo, ay, papá, bigotón, pero pues, ¿qué nombre me pongo? Pues yo no tengo ningún nombre. Y le dijo, ¿cuál es el nombre que te apodan tus primos? Ay, siempre me andan molestando con que Benito, porque dicen que parezco indito. Y es cuando le dice don Arturo, el bigotón, le dice, no, hijo, es que tú no sabes lo que significa el nombre de Benito. Es el elegido de Dios. Entonces tú debes sentirte muy orgulloso porque, pues te están diciendo un nombre que tiene que ver con Diosito. Y ya saben que la gente de antes pues era mucho más religiosa que la gente actual. Y entonces Benito dijo, ay, sí es cierto. Y aparte sí me gusta el nombre y para darle en la torre a mis primos que todo el tiempo me están molestando, sí me voy a llamar de ahora en adelante, Benito, ¿no? Benito Castro. Bueno, pues resulta que Benito no era el único talentoso en la familia. No, fíjense que tenía primos que también eran chamacos, que les gustaba tocar la guitarra y que les gustaba cantar. Estos primos eran Arturo, Jorge y Javier. Fíjense nada más que de hecho ellos ya habían formado una agrupación, solamente ellos tres, Arturo, Javier y Jorge, ya habían formado una agrupación y esta agrupación se llamaba Los Panchitos, no Los Panchos, los Panchos eran otros, que vamos a hablar muy pronto de ellos, pero no, estos eran Los Panchitos, como los de la banda de allá de Santa Fe de Tacubaya, hagan de cuenta.
Y entonces ellos estaban muy jovencitos en aquel entonces, rondaban sus edades entre 6 y 10 años, ¿no? Más o menos de los Panchitos, de los tres Panchitos. Bueno, pero ellos ya se sentían artistas, de 6 a 10 años, pero ellos ya se sentían artistas, se sentían famosos, pero aparte de todo, sí eran muy, muy, muy talentosos. Fíjense, de hecho, estos tres muchachos, los Panchitos, se iban a tocar a diferentes fondas, restaurantes, lugares familiares donde les permitieran cantar, ahí se iban. Pero no estaban solos. Fíjense que tenían otro primo que ya era mayor que ellos. Los Panchitos iban por ahí de los 6 a los 10 años de edad, pero tenían otro primo que ya tenía 13 años en ese momento. Y ese primo también le gustaba cantar y de hecho él quería ser solista, esa era su idea. Ese primo era Gualberto, fíjense, Gualberto Castro. Pero tanto los Panchitos como el mismo Gualberto, pues les era muy difícil encontrar un lugar en donde los contrataran y donde los dejaran cantar. Era muy complicado y cuando encontraban un lugar no los soltaban. Bueno, pues resulta que el papá de Gualberto, fíjense nada más, pues habla nada más ni nada menos que con los papás de sus otros primos, ¿no? De los sobrinos del papá de Gualberto. Habla con los padres de Jorge, de Javier y de Arturo. Y entonces el papá de Gualberto les dice, oigan, pues sus hijos son talentosos, pero el mío también. Y el mío canta re bonito. ¿Por qué no dejan que Gualberto entre a los Panchitos? Déjenlo, miren, pues los chamacos aparte pues son primos, son latosos. Déjenlo, no sean así. Y resulta, Antonio se llama el papá, o se llamaba más bien el papá de Gualberto. Entonces Antonio pues empieza a hacer la labor, ¿no? Para que dejaran entrar sus primos a este Gualberto. Pero resulta que decían los chamacos, pues es que ya está muy grande y es que mira, él ya tiene 13 años y nosotros todavía somos niños y todo. Pero aparte, pues ya habían ellos, ya tenían su grupo como muy armado, como muy estructurado. Y resulta que tanto y tanto y tanto insistió don Antonio que los padres de los otros muchachos aceptan, pero aceptan con una condición. Los Panchitos ya no iban a ser Panchitos porque Panchitos sonaba a tres, como el trío de los Panchos, pero aparte, pues ya estaba entrando un muchacho que prácticamente estaba al inicio de su adolescencia. Entonces dicen, no, los Panchitos ya no. Y a partir de ese momento le cambian el nombre a la agrupación por el nombre de los hermanos Castro, que a final de cuentas no eran hermanos, eran primos, pero pues eran familia. Y como se parecían entre ellos, pues nadie dudaba, ¿no? Que si fueran hermanos. Los cuatro hermanos Castro, que al principio, no crean ustedes, que les fue muy bien. Batallaron muchísimo, muchísimo. Pero el haber tenido en el grupo la voz de Gualberto, que Gualberto pues sí cantaba muy bonito. Tiene una canción, don Gualberto Castro, que se llama Qué mal amada estás. Oigan, qué bonita canción y aparte qué bonito canta. Bueno. Pues resulta que, fíjense que los hermanos Castro, ya siendo pues adolescentes casi todos ellos, los invitan a cantar en uno de los centros nocturnos más bonitos y más conocidos de aquellos años en la Ciudad de México. El famoso Patio Atenas 9 en el Centro Histórico, donde se hacían las cenas shows. No, era una cosa impresionante ahí en el patio. Solo los mejores se presentaban ahí, José, Emanuel, Juan Gabriel, Luis Miguel. Bueno, el nombre del artista que ustedes me digan se presentaba en el patio en unas cenas shows. Dicen que muy lujosas y la gente iba, las señoras iban con sus trajes largos y pieles, abrigos, todo esto, porque pues en realidad este lugar era de mucho caché, fíjense nada más el patio, ahí está, ¿no? En Atenas 9, Yuri, Lucía Méndez, no, una cosa impresionante. Pues resulta que, fíjense que Gualberto, que era el vocalista de esta agrupación, mucha gente quería verlo, ¿no? A Gualberto, en realidad a todos los hermanos Castro, pero más a Gualberto que era el vocalista. Justo para cumplir el compromiso del patio en donde lo iban a donde se iban a presentar, resulta que Gualberto empieza a sentirse mal y que me duele la cabeza, me siento débil, no sé qué me pasa, y empezaba a sudar, y cuando sudaba, su papá, don Antonio, le pasaba un pañuelo así, y el pañuelo quedaba amarillo, pero amarillo, hagan de cuenta que era como pipí de perro, ¿no? El sudor así amarillo, amarillo, amarillo. Y entonces, pues lo lleva de emergencia al hospital
y el doctor le dice que tenía hepatitis y que por nada del mundo podía pues levantarse de la cama, tenía que guardar reposo y obviamente a comer muchos dulces, todo lo que recetan para la hepatitis, ¿no? Que además de todo es muy peligrosa la hepatitis. En niños no sé qué tan peligrosa sea, pero en adultos sí. Y entonces, y más en esos años. Entonces, pues se quedan pensativos y ya tenemos un contrato firmado con el patio, es nuestra primer gran oportunidad, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, nos falta la voz de Gualberto, la gente ya lo ubica, y bueno, los Castro preocupadísimos. Vuelve a levantar la voz Antonio, y entonces Antonio habla con los papás de los otros muchachos, con sus primos, y les dice, oigan, ¿ya escucharon cantar a Benito? Pues no, nunca lo hemos escuchado, escúchenlo. Oigan, este chamaco, qué bien canta. Es un chamaco bastante, bastante bueno. Fíjense que ni Arturo, ni Jorge, ni Javier, pues toleraban mucho a Benito, ¿no? Porque pues Benito, miren, su papá era conocido, su papá era famoso, pero aparte de todo, Benito pues siempre se manejó por el lado de solista. Nunca, nunca pensó en estar en un grupo. Y entonces, fíjense que, pues, Antonio, el papá de Gualberto, habla nuevamente con todos y les dice, denle chance, por lo menos, para que nos saque de este apuro, por lo menos, porque el chavo canta muy bien. Si le dan chance, no se van a arrepentir. Bueno, pues dijeron, está bien, pues total, nomás son dos fechas, ¿no? Después de esas dos fechas, ya, o sea, tenemos un descansito en lo que se recupera Gualberto y seguimos con nuestra gira. Bueno, pues que se va presentando Benito ahí en el patio. Pero fíjense que hizo algo muy interesante Benito. Además de ser cantante, a Benito se le daba por la comedia. Entonces, mientras estaba cantando, entre canción y canción, se aventaba un chiste, y luego se aventaba un sketch, y luego empezaba a bromear con el público, y luego volvía a cantar. Y eso a la gente le fascinó, le encantó, que para sorpresa de los papás de los otros Castro, de los mismos hermanos Castro y de Benito, pues se quedaron de a seis, porque las presentaciones que hizo Benito fueron todo un éxito, pero fueron todo un suceso. Los contratan para más fechas, pero además de eso, pues ya se dan cuenta que Benito era un elemento importante para la agrupación y que si querían de verdad, pues ahora sí salir de todos sus compromisos, lo tenían que contratar ahora sí ya fijamente. Entonces le hablan con él y le dicen, pues Benito, mira, la verdad es que no confiábamos mucho en ti, pero pues ya estás aquí, amigo, entonces, pues, ¿por qué no te quedas con nosotros? Ya cuando se recupere Gualberto, pues ya nos acomodaremos, pero pues somos primos, a final de cuentas, todos vamos a trabajar bien y bonito. Y Benito acepta, se queda con los hermanos Castro, que la primera presentación que hace Benito, ya como parte de los hermanos Castro, fue en Nueva York. Se fueron a cantar a Nueva York y allá Benito, bueno, dio un espectáculo tremendamente bueno. La gente se quedó muy asombrada de este espectáculo. Ahora, el hecho de que Benito y sus primos fueran tan conocidos, tuvieran éxitos y todo, no significaba que tenían dinero, porque no les pagaban bien, porque todavía no habían amarrado el éxito como tal, aunque ya eran muy reconocidos. Entonces, estando en Nueva York, dijeron, algo tenemos que hacer para que nos empiecen a valorar más y nos empiecen a pagar más, porque pues la verdad es que no estamos cobrando lo que deberíamos. Y fíjense que resulta que poco a poquito el éxito de los hermanos Castro fue creciendo, porque muy al principio se presentaban, aunque ya en Estados Unidos, en lugares que eran baratones, en lugares que eran donde la gente pues no pagaba mucho por verlos, en donde alternaban con otras agrupaciones por los que la gente sí pagaba más dinero. Incluso cuando llegaban a irse de gira allá en Estados Unidos, fíjense que se quedaban en habitaciones de hoteles muy baratos y se quedaban normalmente tres en una habitación con una cama y dos en otra habitación con otra cama. Y se dormían unos con los pies para arriba y otros con los pies para abajo. O sea, hagan de cuenta, los pies de uno con la cabeza del otro y así se quedaban, ¿no? Y así dormían. No había dinero, aunque ya tocaban en diferentes lugares y tenían trabajo. Eran cinco integrantes, había que repartir el dinero y obviamente la comodidad, aparte para esos chamacos, pues, ¿qué les interesaba? Ellos lo que querían era finalmente guardar su dinerito. Fíjense que de repente, y sin que ellos se dieran cuenta, tanto Benito, Gualberto y los otros tres hermanos Castro comenzaron a triunfar en Estados Unidos y comenzaron a triunfar en México, además de todo.
presentación que ellos tenían era un lleno total, y los llenos sí les interesan a los empresarios, y entonces comienzan a contratarlos mucho, muchísimo. Trabajo ya no les faltaba, pero fíjense, también con el trabajo, pues comienza a llegar la fama, y con la fama comienza a llegar el dinero. Fíjense que Benito era el más joven de los hermanos Castro, y siendo muy joven, ahora tenía su buen dinerito. Y dicen por ahí, el que nunca llega y llega, el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver. Y efectivamente, fíjense que Benito, siendo el más joven, siendo inexperto, no teniendo pues una clara visión de la vida a futuro, él pensaba que pues su vida era, iba a ser esa siempre. Siempre la chica lo iban a perseguir, siempre iba a ser muy famoso, siempre iba a ganar muchísimo dinero. Y nunca pensó en su futuro, se daba la gran vida, fíjense nada más. Él ya era toda una celebridad. ¿Y qué creen? Lo primero en lo que comenzaron a gastar los hermanos Castro o los primos Castro fue en muchachas. Porque se dieron cuenta que, bueno, al ser aplaudidos y conocidos por la gente, las chicas comienzan a ver un cierto atractivo. Y entonces las chicas comenzaban a invitarlos a salir a bailar para acá, para allá, para todos lados. Y los Castro, como buenos adolescentes, eran bastante, bastante temperamentales y no sabían decir que no. Fíjense que llegó el momento en el que comienzan a salir con tanta chica, con tanta mujer, que había ocasiones que ya estando en la habitación de un hotel, estando los cinco, cada uno llevaba a su chica. Pero al pasar el rato, pues como que se aburrían de la misma chica y comenzaban a intercambiarlas entre ellos mismos. Pero además ya estaban bajo los efectos del alcohol y bajo los efectos de algunas sustancias, fíjense nada más. Pero eso sí, estaban listísimos cada que tenían alguna presentación. De hecho, un día, fíjense que estaban tocando allá en Estados Unidos, en un lugar, ¿no? El lugar estaba llenísimo porque todos querían ver a los hermanos Castro. De repente, pues ellos salen, hacen su show, cantan sus canciones, Benito cuenta sus chistes, terminan y se meten al camerino, empiezan a pistear, empiezan a echarle al alcohol. De repente llega el dueño del lugar. Muchachos, yo sé que ustedes ya terminaron su show, ya cumplieron conmigo, ya no pasa nada. Pero allá afuera hay una persona muy importante que los quiere escuchar. Es que este señor escuchó de la fama de ustedes y como le dijeron que tienen ustedes un buen espectáculo, quiere venir para verlos. Entonces, pues miren, no sé si quieran salir a dar otra vez el mismo espectáculo. Se los pago bien, ustedes no se preocupen. Chihuahua, dijeron ellos, pues de quién se trata, ¿no? Como para que vengas y nos pidas que hagamos otro show solo para él, pues ¿quién es? Se trataba nada más ni nada menos que de Frank Sinatra. Cuando le dicen, es Sinatra el que está allá afuera, los Castro, miren, luego se acomodaron los moñitos, sus sacos, y dijeron, vamos a cantarle a Sinatra, ¿cómo caramba, no? Pero para esto, Sinatra mandó a cerrar el bar totalmente, lo mandó a cerrar, dijo, no quiero a nadie aquí, solamente quiero que los Castro me canten. A ese nivel estaban los Castro en aquellos años. Otro día, fíjense, se fueron a cantar a Las Vegas, ¿no? Y entonces estaban ahí en, miren nomás, don Frank Sinatra. Oigan, dice que muy guapo, ¿no? Don Frank Sinatra. Bueno, pues resulta que, fíjense que un día fueron a cantar a Las Vegas. Y ahí en Las Vegas estaban haciendo una temporada. El líder de la agrupación, el vocalista era Gualberto, era Benito, pero el líder de la agrupación era Arturo, otro de los primos. Resulta que de repente llega una persona y le da un papelito a Arturo, que estaba cantando, y bueno, estaban trabajando, ¿no? Cantando. Y ve en esta hojita lo que había, y era una lista de famosos que esa noche estaban ahí con ellos en Las Vegas. Y entonces tenían que agradecerles, ¿no? Oiga, le agradecemos a tal persona que nos ha hecho el honor de acompañarnos y todo eso. Pero para eso, Benito Castro se da cuenta que ahí estaba don Paco Stanley junto con su esposa de aquel momento. Pero cuando termina Arturo de mencionar a todos los invitados importantes que había esa noche, pues resulta que nunca mencionó a Paco Stanley. Entonces Benito Castro interrumpe a su primo Arturo y le dice, ah, nada más te faltó uno, te faltó a un gran conductor, gran comediante, tal, tal, tal. Y empieza a echarle sus flores, ¿no? Benito Castro, y aquí está el señor Paco Stanley. Todo el mundo le aplaudió, jajaja. Se para Paco Stanley, le avientan las luces, saluda al público y tan, tan. Bueno,
Desde ahí, fíjense nada más que se hicieron grandes, grandes amigos Paco Stanley y Benito Castro, al punto que posteriormente no solo se convierten en grandes amigos, sino también en compañeros de trabajo. Fíjense ustedes que como amigos y compañeros de trabajo compartían varios gustos. Miren, entre ellos su gusto por las mujeres, sí, pero también su gusto por el alcohol y por otras sustancias prohibidas. Fíjense que para ellos el dinero nunca fue un problema, nunca fue el hecho de decir, ay, es que pues quiero comprar esta sustancia, pero no tengo dinero. Era lo que más tenían, porque los dos, tanto Paco Stanley como el mismo Benito, pues trabajaban mucho. Entonces, dinerito no les faltaba nunca, nunca. Bueno, se hacen adictos principalmente a la coca y al alcohol, los dos, Paco y Benito. Pero fíjense que la esposa que tenía en aquel momento Benito Castro sabía perfectamente que Benito tenía este problema de las adicciones. Pero resulta que como él nunca lo hacía frente a ella, pues no le decía nada, no le reclamaba. Pero un día, fíjense que Benito estaba en la mañana haciendo pues los ensayos del programa que iba a presentar con Paco, y de repente, oigan, le avisa la secretaria a Benito Castro que afuera estaba su esposa, Aurora, si no estoy mal en el dato. Le dice, oiga, ahí está doña Aurora, ¿no? Viene a verlo. ¡Chin! Dijo Benito, ya no me voy a poder meter mi perico. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Estaba muy, muy, muy preocupado. Y entonces, fíjense que Aurora, muy a propósito, se queda con Benito prácticamente todo el santo día, todo el santo día. ¿Y para qué? Porque ella sabía que frente a ella no lo hacía, que frente a ella no se atrevía a tocar las drogas. Y entonces dijo, si me quedo con él, pues difícilmente Benito va a drogarse. Oigan, pues resulta que lo hizo. Benito ya estaba hasta tembloroso, bueno, estaba todo nervioso porque no había ingerido sus sustancias. Pero al pasar el rato comienza a tranquilizarse y es el momento en el que Benito dice, ah, caramba, pues creo que adicto no soy, porque un adicto no podría dejar de hacerlo hasta que lo consigue. Y yo no, ya hasta se me pasaron las ganas, como que ya no quiero. Ya, ay, pobrecita de mi esposa, todo lo que tiene que hacer para evitar que yo me drogue, dijo Benito. Le dio tanto sentimiento que prometió no volver a meterse absolutamente nada. Incluso fíjense que fue a jurar, porque para dejar de tomar alcohol, porque su hígado ya estaba muy lastimado para aquel momento. Incluso uno de los médicos que lo atendió le dijeron a Benito, oye, tienes hepatitis, pero estás a un paso de la cirrosis. Y una vez que la cirrosis llega a tu vida, ya no hay marcha atrás, ya no se puede echar atrás esta enfermedad. Y pues mira, lo que sigue, pues es la muerte. Entonces, pues tranquilízate, trata de no tomar porque las cosas están verdaderamente mal. Incluso estaba tan mal Benito que para aquel momento ya su padre había muerto, el Bigotón Castro, y resulta que Benito en sus alucines que tenía lo soñaba y soñaba que venía el Bigotón, que le jalaba las orejas y lo regañaba y le decía, óyeme, chamaco, ¿cómo se te ocurre estar tomando? Ya deja de tomar. Y Benito, sí, papá, pero pues solo lo alucinaba y se sentía muy mal de ver que su papá estaba muy preocupado por Benito. Bueno, pues fíjense nada más, dicen que en aquella época incluso estaba ya tan mal su estado de salud que Benito llegó a tener perforaciones en uno de sus pulmones por todo el maltrato que le había metido a su cuerpo de sustancias, de alcohol y de tanta cosa. Bueno, no la pasaba muy bien, pero eso además se sumaba a que la relación con sus primos, con los del grupo, no era buena. Fíjense que aunque los Castro se presentaban como los hermanos Castro, como que eran familia, como que todo estaba muy bonito, la realidad es que los egos entre los primos, bueno, les ganaban de una manera tremenda. Fíjense que en lugar de apoyarse, en lugar de hacer crecer la agrupación, les encantaba competir entre ellos. ¿Quién tenía más chicas? ¿Quién ganaba más? ¿Quién se veía mejor? ¿A quién le aplaudieron más? Siempre era el mismo problema, estar peleando absolutamente por todos. Era Benito el que finalmente trataba, ¿no?, en la medida de sus posibilidades, de que las cosas pues se pusieran un poquitito, ya no digan ustedes mucho, pero sí un poquitito menos estresantes, porque era muy feo estarse peleando entre toda la familia. Bueno, buscaba siempre como armonizar el grupo, aunque no siempre le resultaba.
Pues resulta que fíjense que cuando inician los años 70, ya tenían tantos y tantos problemas los Castro que deciden que el grupo se terminaría, ya no más los hermanos Castro. ¿Por qué? Porque ya no se aguantaban, ya no se llevaban, ya estaban bastante, bastante mal anímicamente todos ellos. Claro, cada uno hace y toma su propio camino, ¿no? Todos ellos. Gualberto, pues ya sabemos que se va como conductor a la carabina de Ambrosio, saca discos como solista, en fin, todos los hermanos Castro hicieron carrera. ¿Qué pasó con Benito? Fíjense que Benito hace un dueto musical con Kiko Campos, este gran compositor de música pop de los años 80, y les fue bien, fíjense, cantando, era el dueto Kiko y Benito, y les iba bastante, bastante bien. De hecho, compusieron canciones, se las daban a cantar a otros artistas, ellos mismos grabaron discos, les fue bastante, bastante bien. Miren, ahí están Kiko Campos y Benito Castro. Bueno, pero en esos años 70, por ahí mediados de los años 70, no solamente Benito entra a esta agrupación, sino además conoce a una chica norteamericana de nombre Karen. Y fíjense que Benito, pues, le tira la onda y se casa con ella. Con ella, Benito Castro se convierte en papá y Karen en mamá. Nace su hijo Benito Jr., él sí se llama Benito. Benito Jr., que por cierto, al día de hoy, ronda los 48 años, Benito Jr. ¿Cómo le apodan a este muchacho? Le apodan el Baby Benito, así es como le dicen. Hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy le dicen ese apodo. Bueno, pues Benito, ya siendo padre de familia, ya siendo esposo, ya la pensaba muchísimo, muchísimo para irse de parranda, para gastarse su dinero en cosas que realmente ni necesitaba. Y fíjense de hecho, que Benito, pues, estaba muy contento por un lado porque se había convertido en papá, pero 6 días antes de que naciera su hijo Benito Jr., resulta que el bigotón Castro muere, fíjense, le da un infarto y desafortunadamente pierde la vida. Ahora, el matrimonio con Karen, con esta norteamericana, fíjense que tampoco duró mucho tiempo, de hecho, duraron algunos años y se divorciaron por, ¿cómo le llaman a esto? Diferencias irreconciliables. Ya no había manera de que estuvieran juntos y un juez determina pues que lo mejor era el divorcio. Para aquel momento, la relación que Benito tenía tan maravillosa y tan cercana con Paco Stanley ya no era tan buena. Y no era tan buena porque Benito ya no tomaba, ya no consumía sustancias ilícitas y ya no iba a estas fiestas pues salvajes que organizaba don Paco Stanley, donde abundaba absolutamente de todo. Era el derroche total en esas fiestas y Benito ya no iba. Entonces la relación, que era muy buena, muy cercana, porque los dos se drogaban juntos, tomaban juntos, bueno, lo hacían todo juntos, ahora ya no era tan buena. Pero además, fíjense que esto se suma con que de repente un día el Tigre Azcárraga manda llamar a Paco Stanley, ¿no? El dueño de Televisa de esos años. Y le dice, oye, Paco, estoy pensando en darte un nuevo programa de televisión. Va a ser así, 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 ¿no? Pero ya sabes cuál es la ley. Si tú lo cuentas, se nos va y ya no se hace nada. Entonces, te voy a pedir, Paquito, que mira, silencio. No le digas a nadie de este proyecto para que no se nos vaya a caer. Sí, está bien, un tigre, no pasa nada, no se preocupe. Pues ahí tienen que, estando en la oficina, empieza a pistear don Paco con Benito y pues ya al calor de las copas le dice, ay, compadre, y tengo que decirte algo. Fíjate que el tigre me dijo y que le suelta toda la sopa, ¿no? Bueno, nunca le dijo, no se lo digas a nadie. Y entonces Benito, pues, anduvo de chismosito. Les anduvo diciendo, oigan, mi compadre va a hacer un nuevo programa y le va a ir re bien y el tigre le va a pagar muchísimo, muchísimo dinero. Y entonces yo voy a estar ahí con él. Y bueno, este chisme, pues que no era chisme, nada más era pues una realidad, pero que no tenían que andarlo contando. Resulta que empieza a correr por todo Televisa, que cuando uno quiere que algo no se sepa, hagan de cuenta que parece que le dice uno a la gente, dilo, dilo y cuéntalo. Pues va de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, hasta que finalmente llega a oídos del Tigre Azcárraga. Cuando el tigre se entera, manda a llamar a Paco. Óyeme, no, y aparte bien mal hablado el tigre, óyeme tú tal por cual, ¿de qué se trata? Yo claramente te dije que no dijeras nada, pues yo de qué me habla jefe, ¿cómo cree que? De lo del programa este, que no sé qué, que el Benito ya anduvo de chismoso, y si él anduvo de chismoso es porque tú le dijiste.
Ay, no me diga eso, patrón, mire que yo se lo dije en confianza, que no. Pues sí, pero ya anduvo de chismoso. Primero se cancela el programa, ya no hay programa. Y segundo, a este cuate me lo corres y lo voy a vetar de la empresa. Ya saben que al tigre le encantaba vetar. Lo voy a vetar porque eso no se vale. Y efectivamente lo vetó. ¿Qué fue lo que hizo Paco Stanley? Que en aquel momento, pues Benito, el que salía con él en el programa, pues resulta que tiene que contratar a otro personaje. Y este personaje fue Mario Besares. Mario Besares, que aparte de todo, bueno, también tenía pues ese mismo gusto que Paco Stanley por las sustancias y por el alcohol y por las mujeres. Entonces, pues digamos que nada más sustituyó a uno por otro. Ahora, Benito se queda sin trabajo, Benito se queda pues además muy dolido porque estaba vetado de la empresa y con Paco Stanley pues se sentía muy apenado. Entonces un buen día le dijo, ¿sabes qué, Paquito? Yo me voy a retirar de la empresa, ya no quiero estar aquí, obviamente no voy a seguir contigo en tu programa, pues ya no me dejan entrar porque estoy vetado, pero te pido un favor, échame la mano para que no me corran, para que sea yo el que renuncie, aunque no me toque nada, pero yo quiero renunciar e irme con mi dignidad intacta. Yo no quiero decir, ay, miren, ahí va el que corrieron por chismoso. Hazme el paro para que me dejen renunciar. Y Paco lo hace. Y fíjense ustedes que cuando intercede por Benito, el tigre le dijo, ay, bueno, ya, total, ya lo perdono, ya le quito el veto, ya no pasa absolutamente nada. Resulta que le quitan el veto y Benito logra regresar con Paco Stanley al programa. Pero resulta que el programa, pues ya estaba muy acomodado con Paco y Mario. Ya se aventaban el gallinazo, ya se aventaban todos sus bailes que hacían, sus chistes. Y entonces cuando llega Benito de nuevo, llega a un ambiente que él desconocía. Ya no se siente cómodo y le renuncia a Paco Stanley, ¿no? Y sabes que, pues amigo, muchas gracias, pero ya no más. Al poco tiempo, Paco Stanley se va a trabajar a Televisión Azteca, recordemos, ¿no? Obviamente el tigre se queda encanijadísimo por esta situación, pero Paco se va, que por cierto, en TV Azteca solamente estuvo un año y medio. Después del año y medio es cuando llega este atentado terrible a Paco Stanley, que termina por quitarle la vida a Paco Stanley, ¿no? Justamente. Y ya sabemos la demás historia de con Paola Durante, con este Mario Besares. Pero resulta, fíjense que Benito Castro, que ese día estaba viendo la televisión, su mamá es quien le avisa que habían matado a Paco Stanley. Benito ve a la que era esposa de Paco Stanley, ahí en las imágenes de los noticieros, y fíjense que va, ¿no?, al lugar de los hechos a ofrecerle sus condolencias a la viuda, pero además a decirle, si en algo te puedo ayudar, yo lo voy a hacer con todo cariño. Bueno, pues ese fue un gran error que cometió Benito Castro, porque cuando las autoridades ven que Benito llega al lugar de los hechos y que además estaba platicando con la viuda de Paco Stanley, inmediatamente las autoridades lo señalan como probable cómplice, ¿no? Y que a lo mejor tenía algo que ver. Bueno, pues Benito cuando se entera de todo eso, lo primerito que hace es decir, a ver, no, yo no voy a esperar a que me llegue un citatorio, a que me manden, a que yo venga a decir las cosas. Yo solito voy y voy a explicar todo para que a mí no manden con cosas. Llega al Ministerio Público, a ver, señor, si es cierto que usted era novio y amante de Paco Stanley, bueno, Benito se encanijó porque dijo, oigan, no, ese tipo de preguntas no me las hagan, él era mi amigo. Bueno, pero si era el dealer, ¿verdad?, de todo Televisa. Pues no lo sé, señor, a mí no me consta. Oiga, pero si es cierto que esto, y si es cierto que era bien mujeriego, y si es cierto, bueno, le empiezan a hacer tantos cuestionamientos que Benito se enojó y dijo, pues ahora ya no les voy a contar nada hasta que venga mi abogado, porque si no, pues aquí, pues quién sabe qué me van a hacer firmar ustedes. Lo que sí les puedo decir es que a mí Paco ni me daba drogas. Es más, cada uno pagaba lo suyo y a veces yo hasta le daba, yo hasta le compraba, ¿no? Para el consumo de él. Así es que a mí no me vengan a meter en chismes ni vengan a decir esas cosas. Pues miren, finalmente lo que la Procuraduría de aquel momento quería era encontrar rápidamente un culpable que pues se dijera la gente, ay miren, qué buenos son los de la Procuraduría que ya agarraron al responsable, sí tenemos justicia en México. Eso es lo que la Procuraduría quería, por eso encerraron a Paola, por eso encerraron a Mario, porque en realidad nunca se les pudo comprobar absolutamente nada y por eso salieron. Y miren que la pasaron durante mucho tiempo ahí en la cárcel. Bueno, pues resulta que para Benito la gran oportunidad en la televisión como conductor, como actor, llega
cuando en 1998 le dan la oportunidad de hacer el programa con María Elena Saldaña, La Oreja y Algo Más, que de hecho ellos ya habían trabajado en Opaco Stanley, pero era un sketch, el de La Oreja y Algo Más, ¿no? El Papiringo y el Milton, el novio y todo eso, era nada más como una cosa, pues ahí de sketch, pero a la gente le gustaba tanto que el Tigre pide que se haga un sketch. Creo que fue Emilio Jan el que pide, ¿no? Que se haga el programa completo. Y en ese 1998, pues fue el reventar de la fama justamente de Benito Castro con La Oreja y Algo Más. Y luego hizo otro, ¿no? Que se llamó La Oreja de Mi Vida también, que ya no le fue tan bien a este programa. Ahora, cuando llega el año 2007, fíjense que don Benito, que ya estaba separado de su primera esposa, se volvió a casar con Débora Ochoa. De hecho, Débora Ochoa, fíjense que trabajaba como parte del staff en uno de los programas de Paco Stanley. Ahí es donde se conocen y al pasar el tiempo se logra casar con Benito Castro. Ellos tuvieron una hija, fíjense, una hija de nombre María José. Bueno, no, perdón, el nombre de la hija es Débora Ochoa. Débora Castro Ochoa, ese es el hijo es el nombre de la hija de Débora. Bueno, Benito tuvo otro hijo, que el dato de la mamá de ese hijo, fíjense que es un tanto confuso porque tampoco se sabe en qué momento fue el nacimiento de este hijo. ¿Por qué? Porque son María José, es Benito Jr. y Débora, ¿no? Son los tres hijos de Benito Castro, quienes pues al día de hoy han quedado sin la presencia, o por lo menos sin la presencia física de su papá, un hombre que a lo largo de toda su vida tuvo 50 años de carrera, que se dicen poco, pero en realidad fueron bastantes, un hombre que además grabó discos, tanto con el dueto de Kiko y Benito, discos con sus primos, los hermanos Castro, estuvo en diferentes obras de teatro, principalmente se le recordará mucho a Benito Castro por haber participado junto a Paco Stanley en El Tenorio Cómico, aquel que se hacía antes. Además hizo también películas, don Benito Castro, hizo telenovelas, programas de comedia, bueno, un hombre bastante, bastante trabajador, don Benito Castro, y que el día de hoy, fíjense nada más, a los 77 años de edad, nos abandona por esta terrible caída de la escalera de su casa. Lo único que podemos decir es que descanse en paz don Benito Castro, y pues bueno, se le va a extrañar al eterno Papiringo, y seguramente pues La Oreja y Algo Más tendrá un dolor doble. Por un lado, haber perdido a su compañero de trabajo, a don Benito Castro, y por otro lado, pues ya no poder hacer ese proyecto, ¿no?, de La Oreja y Algo Más, porque La Oreja sin Benito, yo creo que no, yo creo que eran ellos dos. Ahora sí lo hacen, quién sabe cómo les vaya, pero yo creo que ya no. Después de esto, yo creo que ya no será posible ver a La Oreja, pero bueno, pues hasta ahí la historia con don Benito Castro, que el día de hoy pierde la vida, y de verdad deseamos que donde quiera que se encuentre descanse en paz, y a toda su familia, pues que encuentren pronta resignación, aunque son palabras que se dicen siempre y que parecen no tener sentido, bueno, es lo que se acostumbra a decir en estos casos. En fin, vamos a despedirnos mandando saluditos. Gracias a Regina Becerril Huerta, dice, siempre terminan muy mal los que están metidos en esas ondas de droga por lo de Paco. Sí, caray, sí, Regina, tienes toda la razón. Noemí Pérez Arellano, que en paz descanse el querido Papiringo. Gracias, Noemí, te mandamos un beso. Luz Morales dice, qué triste pérdida, que tengan linda noche, Philip. Gracias, Luz, un beso también para ti, Noemí Pérez Arellano. Además de que empezó desde niño, sí, pues les digo que el bigotón, su papá lo llevaba desde chiquitito, lo llevaba para todos lados. Dice Adriana Avilés, qué bonita planta tiene ahí el Philip. Fíjate que esta es una hoja elegante y está bien bonito, está bien bonita y es natural, aparte de todo, sí, sí está padre. Y esta, fíjate que te voy a decir algo, esta no sé qué planta sea, pero la compró mi madre hace, fuimos a un vivero y fíjate que la compró hace poquito y también me gusta, sí, sí, pero esta sí no sé cómo se llama, no sé si se llama lágrimas. Oigan, ahorita la recogemos. King Boyur dice, se nos fue el Papiringo, que descanse en paz. Buenas noches, Philip, como siempre nos traes historias interesantes. Saludos y checa mi canal, tengo un videojuego de Enshock. King Boyur, lo voy a checar con todo gusto, con todo cariño, y ya te daremos pues alguna opinión. Gracias. Yolandita García dice, descanse en paz Benito Castro, realmente no hay palabras para reconfortar a la familia. No, nunca existen palabras correctas.
apropiadas que se puedan decir en ese momento, pero qué triste. Marilú Espinosa dice saludos y excelente noche, Philip o Mari Huesitos. Gracias, Marilú. Te mando un beso fuerte. Gracias por estar aquí. Panchita Molina, gracias, Panchita. Dice en paz descanse, don Benito. Saluditos desde Phoenix. Gracias, Panchita. Te mandamos un beso. Silvia Oropesa dice ya no, igual ya está grande la güereja. Fíjense que yo la vi hace muchos años a la oreja y no es por nada. Digo, todos vamos a llegar a esa edad, pero ya tiene que usar blusitas que le tapan hasta acá porque ya su cuello se le nota pues con los años, ¿no? Entonces sí va a ser un poco complicado, a lo mejor maquillaje, no lo sé. Pero yo creo que la oreja y el papiringo eran juntos, ya separados, no sé. María Rivera dice, Philip, te adoro, me caes muy bien, saluditos desde Chicago. María Rivera, te mando un beso fuerte, gracias, gracias. Maite Mendoza, se llama Rosario de Corazón, la planta que se te cayó ahí. Maite, no, espérate, que mañana mi madre me va a hacer aquí un drama. Mi planta, tanto que me costó plantar. Ay, no. A mi mamá, miren, córtenle la oreja a un hijo y no dice nada, pero no le toquen sus plantas, porque ahí sí. Dice Gina García, la planta es oreja de ratón. Fíjense nada más. La que se cayó, ahorita la levantamos. Dice Laurita Aguirre, que es miembro del Philip por 22 meses. Este día es muy triste, dice, este día es muy triste, aniversario de las Torres Gemelas y la partida de Benito Castro, que en paz descanse. Saludos desde California, gracias Laurita Aguirre, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, hoy hace 22 años las Torres Gemelas, pues, fueron derribadas o por un avión o por lo que haya sido, pero fueron derribadas. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias. Les quiero comentar que Jorgito Carvajal nos dice que al parecer Jessica está bien, Jessica Esotérica está perfecta y yo creo que pues fue una fake news, por lo menos es lo que sabemos hasta el momento. Muchísimas gracias. Les quiero recordar que el día de mañana tendremos una plática con María Raquel Portillo, a quien se le conocía como Mari Boquitas. Ojalá nos puedan acompañar y pues si gustan preguntar algo, con todo gusto, está el chat abierto para todas y todos ustedes. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós. Ay, Omarcito, miren cómo me pone a trabajar el Omar, ¿eh? Mañana tenemos nuevo video en nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México. Gracias, Omarcito, gracias, gracias. Les mandamos un beso. Acompáñenos 6 de la tarde el día de mañana a través de nuestro canal de cocina Con Sabor a México. Gracias, Omarcito. Nos vemos. Adiós. Yo dije, ¿por qué no me corta?